Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Boca Chica TV3 no asume responsabilidad en el mismo. Amable público televidente, bienvenidos a este su programa La Voz Sin Censura, transmitido cada sábado de 10 a 11 de la mañana por Boca Chica TV3. Hoy tenemos a nuestro compañero de siempre, Rafael Quiñones, mejor conocido como Cibao. Gracias, Cibao, por estar nuevamente aquí en este tu programa, con tu público que te ve, que te admira, que te sigue. Cuéntanos, Cibao, cómo bueno, te ha ido hermano. En esta semana. Estamos aquí una vez más. Le vamos a darle las gracias a ese público que ha sido fiel con este, nuestro programa, que es su programa también, ya que tenemos cada sábado un programa con mucho contenido, con mucha noticia, y estamos para eso, para entregarle todos a ese público. Así es, le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de permitirnos hoy estar aquí en este programa, a todos ustedes en sus hogares, por darnos la oportunidad de accesar a su familia, de escucharnos, de ver nuestros comentarios, entre otras cosas. Les recomendamos que nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Puede seguir también las noticias que hacemos a través de nuestro portal, nuestro periódico digital, el más leído de aquí de Boca Chica, lavozsincensura.net, donde tu voz cuenta. Usted puede ver la sección donde dice Noticias Boca Chica y va a ver todos los acontecimientos locales. También tenemos sesiones nacionales, de deportes, sociales, editoriales, artículos, entre otras cosas. Y lo más interesante es que usted puede enviar sus denuncias, sus comentarios a través de nuestro WhatsApp 809-301-1540. 809-301-1540. Además, tenemos nuestro correo electrónico lavoz.sincensura@gmail.com. Cualquier información de relevancia, no importa que sea, usted nos llama, usted nos escribe, usted nos envía un mensaje por cualquiera de estas vías. Nosotros de una vez mandamos un equipo o nos apersonamos allí y hacemos el levantamiento de la información. Porque lo más interesante es que las cosas siempre puedan salir a luz por medio de nuestro equipo de trabajo. Mira, esto es un programa que orienta la comunidad, el pueblo, el municipio, el país. Tú sabes que a veces tú vas al médico, te recetan algo, y cuando tú vas a la farmacia, compras ese medicamento, cuando llega a tu casa, te toma tu medicamento, y ese medicamento tú sientes que no te quita el dolor. A veces tú dices, pero yo fui al médico, me tomé el medicamento, compré y sigo igual. ¿Qué no es? Y te sientes siempre igual. ¿Qué pasa? Que hay farmacias en nuestro país que viven así, vendiendo disparates. Viven vendiendo pastillas hechas de algodón, hechas de harina. Porque no darle un buen servicio a lo que es la comunidad. Y por eso yo siempre he dicho, señores, tenemos que tener cuenta lo que usted compra. Porque aquí hay gente que se ha muerto del corazón. Porque dicen, yo me tomé la pastilla, ese la tomó. Ese la tomó, pero se tomó una pastilla hecha de harina. Y por eso que estamos así, a veces con dolores. Que a veces no se nos quitan los dolores, que a veces tenemos problemas. Y es por culpa de muchos dueños de farmacias que viven matando gente.
Y por eso yo le digo siempre que hay que saber qué usted compra para un medicamento que sea para la presión, que sea para el colesterol. Señores, viven matando gente y siempre nosotros vivimos ciegos. Nosotros tenemos que saber lo que compramos. Debemos investigar. Debemos ir al doctor. Doctor, esa es la pastilla que yo debo comprar. Ir a comprar en otra farmacia y compararla en farmacia con sello. Miren, yo quiero que el máster me ponga una imagen ahí. Un operativo que le hicieron a la farmacia Carol, de Santo Domingo. Ahí. Yo quiero que me la pongan de imágenes para que ustedes vean cómo se está viviendo en este país. Que a veces dicen, pero fulano se bebió la pastilla y se murió. No, se bebió un disparate. Se bebió una cosa hecha de harina. Y por eso que yo digo siempre que tenemos que tener cuenta. Usted, antes de tomarse una pastilla, consúltela con el médico. Consúltela. Vaya de nuevo y diga, esa es la pastilla original, esa es la pastilla que yo debo tomarme. Yo quisiera que Marte me ponga algo ahí, unas imágenes que hay por ahí. Si no se equivoca, yo quiero que me la ponga, por favor. Así pues, es recomendable que todas las personas que consumen medicamentos aquí en la República Dominicana puedan validar estos productos, ya que sabemos que no importa la marca. Mira, de la farmacia. Vamos a ir de una vez a este trabajo que tenemos. Póngame de audio, por favor. Del Ministerio Público y también del Ministerio de Salud Pública allanaron este viernes una sucursal de Farmacias Carol luego de recibir una denuncia de supuesta falsificación de medicamentos. Según residentes en la zona, quienes se niegan a hablar a las cámaras, alrededor de una docena de personas, entre ellas oficiales y técnicos, acudieron al lugar donde retiraron cajas de medicamentos. Esto es importante. La dirección de Farmacias Carol, a través de su cuenta de Twitter, informó que ellos no venden ni comercializan medicamentos falsos y que los directivos de salud pública están en investigación. En el local ubicado en la calle César Dargán, en el sector La Esperilla del Distrito Nacional, no figura ninguna nota y tampoco ningún cartel de aviso por alegada clausura del negocio. Ya eso es para que ustedes vean que cómo que se está viviendo. Y nosotros los municipios tenemos que tener cuenta antes de ir a comprar y tomarse una pastilla. Hay que investigar con los médicos. No se compran, no vayan, no se receten ustedes mismos. Porque aquí tenemos gente que va y se recetan ellos mismos y van a la farmacia. Dame una pastilla para un dolor de cabeza que se llama fulana de tal. Vaya usted a un médico y que le receten esa pastilla. Porque hay muchos casos que están sucediendo en estos momentos con los médicos, con usted mismo, tomarse una pastilla, darle a un vecino. Ah, yo creo que usted, me quitó un dolor una tal pastilla. Entonces vamos a investigar antes de usted beberse una pastilla. Actualmente no todavía las investigaciones están abiertas. Sí. No podemos precisar realmente, claro, si Farmacia Carol está incurriendo en esta práctica indecorosa, una práctica que mata personas. Pero las autoridades están todavía están en investigación. Y sí. Farmacia Carol acaba de admitir por su cuenta de Twitter que ellos no hacen este tipo de cosas. Pero hasta ahora sabemos que han incurrido otras farmacias, sí. Otros negocios han sido clausurados y sus dueños han sido sometidos a la acción de la justicia. Entonces vamos a ir a otra información. Señores, el hospital psiquiátrico Padre Villini, mejor conocido como 28, eso está en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand, en esta provincia de Santo Domingo. Este hospital, un importante hospital, el único en el país en su especie, va a ser cerrado por el Ministerio de Salud Pública. Ya el Ministerio de Salud Pública había anunciado anteriormente que este hospital va a ser cerrado. Señores, ahí hay muchísimos pacientes psiquiátricos con diferentes traumas psicológicos y mentales que van a ser lanzados a las calles. Realmente esto es una práctica que se va a ejecutar bastante negativa, porque ya no vamos a tener un hospital psiquiátrico
que albergue personas con problemas mentales. Ahora van a haber solamente consultas en diferentes unidades mentales, en los hospitales generales y en otros hospitales especializados, donde solamente se le va a dar asistencia ambulatoria a este tipo de pacientes. Ya no va a haber internamientos por problemas mentales. O sea que en vez de ir aumentando en el ámbito de salud pública, estamos atrasándonos. Volviendo porque es lamentable que el Ministerio de Salud Pública y su ministra estén pensando en cerrar este hospital. ¿Por qué no buscan la solución de mejorar la calidad de ese hospital, de tener médicos especializados, no un grupo de residentes y estudiantes que hay ahí? Muchas veces muchos ciudadanos, valga la redundancia, están llevando a sus familias allí, a sus parientes, para recibir asistencia psiquiátrica. Y lo que le asisten son unos estudiantes que no tienen experiencia de nada, no tienen capacidad para atender un paciente tan delicado como un paciente psiquiátrico. Entonces, este hospital tan importante, el único en su especie en el país, va a ser cerrado. Le hacemos desde este medio, desde este canal, un llamado a la Presidencia de la República para que esto no suceda. Este hospital no puede ser cerrado por el Ministerio de Salud Pública. Yo veo, mi hermano Logan, que su presidente tiene un anuncio donde dice que va a trabajar con la salud y es parte de la salud mental. Porque ahora con el nuevo gobierno, 4 años más que está pidiendo, ese es su eslogan, que va a trabajar con la salud. Vamos a esperar que él gane para que trabaje con eso, entonces. Entonces, el Ministerio de Salud Pública tiene que poner carta en este tema, porque la salud mental en este país no sirve. Y la delincuencia también. No sirve. Estamos hablando ahora de salud mental. Sí, ya estamos hablando de salud mental, sí, pero también estamos hablando de que... Pero déjame concluir con mi tema. ¿Tú quieres que te deje el tema, de que yo te toque el tema de Danilo o del presidente, de una vez estás tú en contra? No, porque es por orden, Cibao. Oye, mi hermano. Estamos hablando de salud mental. Usted tiene que aceptar la realidad. Usted tiene que aceptar la realidad de su gobierno, porque usted está hablando lo bueno, hable lo malo también. No, porque esto es un llamado que le estamos haciendo a la Presidencia de la República para que se sensibilice y prohíba el cierre de este importante hospital de la República Dominicana, que es el Hospital Psiquiátrico Padre Villini, mejor conocido como 28, que va a ser cerrado por disposición del Ministerio de Salud Pública. Entonces, vamos a ir a otra información. Señores, la Asociación de Estudiantes de Boca Chica, presidida por el joven destacado, joven estudiante, muy pero muy preparado, Rafael Zapata, mejor conocido como El Chino. Esta agrupación de estudiantes de aquí de Boca Chica está pidiéndole a los gobiernos, a los políticos, a los empresarios, a los candidatos, por favor, que le faciliten un bus, una guagua para ellos transportarse. Mira, ahí imágenes, están ellos. Entonces, por favor, señor director, denos audio para esta protesta. ¡Queremos autobuses! 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 La Asociación de Estudiantes Universitarios de Boca Chica pidiéndole al gobierno dominicano la colaboración de un autobús. Aquí había uno, pero no sé qué. Sí, han habido varios autobuses, pero se dañan. Si no le dan mantenimiento, si no reciben apoyo logístico de ninguna autoridad, realmente estas reivindicaciones que exige el pueblo hay que dárselas, porque estos jóvenes hacen un sacrificio para recibirse de una carrera universitaria y luego no reciben ningún apoyo. Entonces, lo más interesante es que tenemos que ayudar a esta gente para que tengan su cometido
que es un autobús. Hacemos un llamado al gobierno para que sensibilice, puedan otorgarle este importante medio de transporte a estos jóvenes universitarios. Vamos a ir a otra información rápidamente para luego ir a la primera pausa comercial. Señores, siguen ocurriendo los accidentes en la autopista Las Américas. Un accidente en la autopista Las Américas en el kilómetro 19 en el sector La Ureña. Ahí vimos un conductor de una jipeta invistió la semana pasada a un motorista. Lo dejó en el pavimento, lo dejó ahí tirado. Nosotros tuvimos que rápidamente hacer que este hombre no se fuera porque ya se iba. Agarró donde están las entradas de la autopista Las Américas, que de la marginal usted entra hacia la autopista. Este señor, sabiendo que es una vía que es para salir de la marginal, él retrocedió para entrar en la vía. Entonces ahí venía un motorista saliendo y automáticamente lo embistió con el vehículo. A un señor de aproximadamente 65 a 70 años y a otro ciudadano de origen haitiano también fueron embestidos por este vehículo. Eso es por la falta de conciencia, el respeto a las normas de tránsito y todo. La gente no tiene conciencia de cómo manejar muchas veces en la República Dominicana. Entonces, el famoso celular ha ayudado a que muchas personas hoy tengan problemas traumatológicos y hasta han perdido la vida. Porque van chateando su vehículo, van hasta en motorita. Yo he visto motorita chateando así. Sí, entonces. Manejando con una mano y chateando. La semana pasada, yo saliendo de este canal, un motorista me embistió a mí, me chocó, me abolló el carro y él brincó como si fuera una nave espacial. Entonces, imagínate. Porque ese motorista en una zona urbana, en una zona turística que es aquí Boca Chica, venía como a 70 o 80. Buscado a mí en la esquina allí, macuteando. Entonces, señores, ahora vamos a ir a la primera pausa comercial y esperamos que ustedes permanezcan con nosotros. Por lo menos la meta trabajando. La Voz Sin Censura, programa informativo, variado y sobre todo humano, pensando en la gente. Con un compendio de informaciones y noticias nacionales e internacionales. Además, entrevistas, reportajes, económicas, deportes, interactivos, denuncias y más. A cargo de los comunicadores Rafael Quiñones y Dogan Jiménez. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. La Voz Sin Censura, donde tu voz cuenta, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por Boca Chica TV 3, Mágica Televisión. El señor presidente de la República ha ido a la parte más encumbrada, a ver la necesidad del campesino, a ver la necesidad del productor. Presidente como el que tenemos, 4 años no son nada y 8 son muy pocos. Mi primer voto va a ser ahora en mayo y yo votaría por el presidente Danilo Medina porque realmente yo he notado que es una persona que muestra interés por la educación, por el futuro del país. Que tantos presidentes habían pasado por la República Dominicana y ninguno habían pensado
en el 4% para la educación, que es la base principal del desarrollo de un pueblo. Tenemos más aulas hoy en día que nunca y es un gran aporte. Me ha gustado mucho eso. Hace un paso de lo mejor que ha dado este país. Danilo Medina se da el abrazo con el rico, con el pobre, con los campesinos, con los agricultores. Como un lazo que hay, con un vínculo que hay con el pueblo, y lo veo muy bien, porque eso es lo que se necesita en un presidente, esa humildad, ese acercamiento, las cosas que se hagan de corazón. Mira la visita sorpresa. ¿Qué presidente había pensado en eso, no? En los criadores de conejos, en los criadores de gallinas, en los que siembran auyama, en los que siembran chinola, ají, molondrones, en todo, piensa en todo. Piensen en su país, todos tenemos el derecho a votar. Pensemos por qué queremos a esa persona de presidente, esa persona que no va a vivir durante 4 años, que va a ser nuestro líder. Aquí en La Vega ya estamos afanando para que Danilo sea el próximo presidente de la República. Porque Danilo se lo merece, Danilo lo ha dado todo por su pueblo y nosotros queremos un presidente así, un presidente de corazón. Presidente, porque te quiere la gente. Movimiento Comunicadores Unidos con Danilo Mocuda, la voz que proclama y defiende las ejecutorias del excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina. Agrupando en sí a todos los comunicadores, periodistas, locutores, tuiteros, manejadores de redes sociales y simpatizantes en sentido general de la gran gestión del presidente Danilo Medina. Apoyando además la continuidad por 4 años más de gobierno de ese gran estadista, licenciado Danilo Medina Sánchez. Movimiento Comunicadores Unidos con Danilo. Mocuda, siempre con la gente. De mayo, sal a votar por tu país. Y no lo olvides, para elegir a Danilo presidente, vota 2. Y para dar más apoyo a las propuestas de Danilo, marca una X para el senador y otra para el diputado del PLD de tu preferencia. Y también vota 2 para tu alcaldía. Vamos todos a votar. Vamos todos por nuestro país. Vota morado. Vota 2. PLD. Como senadora de la provincia de Santo Domingo, he trabajado para que nuestros hombres y mujeres tengan una mejor calidad de vida. Preocupada por la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la participación necesaria e imprescindible de la mujer en todos nuestros proyectos. Creo firmemente en la sincera relación de solidaridad que mantengo con la gente. Estoy consciente de que debemos seguir contribuyendo con los programas y leyes de atención a la familia, al sector productivo, a los jóvenes y niños, pues solo así estaremos asistiendo al fomento de comunidades fuertes, basadas en el progreso, el respeto, la tolerancia y la paz. Gracias por continuar con el desarrollo de este programa La Voz Sin Censura, transmitido cada sábado por Boca Chica TV3 de 10 a 11 de la mañana con los comunicadores Rafael Quiñones y Logan Jiménez. Ahora Rafael tiene un tema muy interesante que está ocurriendo con frecuencia aquí en la República Dominicana. Cuéntanos, Rafael,
¿Cuál es la situación? Oye, la situación de que nosotros, los dominicanos, los extranjeros y todo el que nos visita ahora mismo, estamos viviendo, tú sabes que ahora mismo yo sé que el presidente, si vuelve y gana, le va a meter mano a la delincuencia. Tu presidente, yo sé que es tu presidente porque es un hombre que esté, siempre he estado con él, de que tuvo uso de razón de tener su cédula. Pues miren, la delincuencia en nuestro país nos está dando agua de beber, siempre reclamamos, siempre llamamos, estamos atentos, las autoridades a veces hacen su trabajo, a veces. Pero, ¿qué pasa? Que el Ministerio Público cuando llegan allí lo sueltan. Este es viernes pasado, en un colmadón se metieron tres delincuentes en un motor, agarraron, amarraron, le dieron su galleta a todo el mundo. Y están todo el mundo atracado. Y mire cómo se sigue, mire cómo estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Así estamos viviendo. Miren cómo ellos llegan. Ahí están unos clientes por ahora. Ellos están chateando porque están pendientes de chateo. Miren cómo están chateando. Pero ahí el que llegó, ese que está ahí, vino a avisar a ver cómo está el movimiento. ¿Usted me entiende? Los dos están chateando. Mire, uno chateando en una esquina y el otro chateando. Para eso, para que ustedes vean que a veces se le pone fase uno a los delincuentes. Para que eso lo, yo he dicho siempre que la delincuencia a veces no somos culpables, somos culpables nosotros. Mire, ese llegó ahí, ese no sabe que llegó ahí. Mire, ahí llega, ahí va saliendo el que avisó. Ese fue el que vino a avisar a ver cómo está el movimiento. Sí. Miren, ahí llegaron los tres delincuentes. Sí, ¿quién nos llama y a dónde? Dale, dale. Sí, buena. Alex del INVI, que le habla. Sí, dígame, ¿cuál es su denuncia? Mira, si se puede mandar a algún reportero aquí al INVI, porque van a protestar por el arreglo de la calle. Es decir, la callecita que está detrás de la iglesia católica, con el arreglo de las Américas y el elevado ese. El desvío que se hizo por ahí, todos los carros se desviaban por ahí, terminaron de desbaratar esa calle. Ajá. Y nos han dicho que van a faltar la calle de la iglesia, la otra calle de la entrada del semáforo ahí, pero esa calle no la van a arreglar. Entonces, no puede ser posible. Un reportero, señores, va hacia, quiero que lleguen hacia allá, y yo creo que el gobierno ahora mismo va a faltar, van a faltar a ese lado también, porque ya faltaron, están faltando, sí, no, al otro lado. Óyeme, oye, sí, escucho. Lo que están ahí trabajando, que van a faltar en esa calle, pero esa callecita de ahí, que tiene, después que faltaron la calle antes, hacen 11 años, no la faltaron esa tampoco. ¿Y a qué hora es? Ahora terminaron de desbaratarla con el curso por ahí y no la van a faltar. ¿La protesta tampoco, a qué hora es? Trabajadores que están ahí. ¿A qué hora la protesta comienza? Ahora ya están ahí. Pues, me gustaría saber, joven, por favor, no se retire. Si tiene el celular inteligente con WhatsApp, puede hacer un video y enviárnoslo al 809-301-1540 con la dirección, el lugar, el representante de la sociedad civil, o sea, el presidente de la Junta de Vecinos, el nombre, para entonces nosotros hacer una nota informativa y ayudarle a difundir esta información y que llegue a la gente que toma decisiones en este país, al gobierno dominicano y a las autoridades municipales. Señor director, okay, gracias. Señor director, sigue con las imágenes. Pues mira, estamos viviendo, estamos hablando del país, miren, miren cómo llegan ellos, miren, miren cómo lo agarran. Así que estamos viviendo. Porque ya lo tienen encañonado a todos. Mira. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Eso que queremos que nuestro presidente nos ayudes a todos los dominicanos. Vivir una vida tranquila. Vivir en tu casa que esté tranquilo. Los comerciantes que estemos tranquilos. Eso es lo único que le estamos pidiendo, que ya que el gobierno, que ha hecho un buen trabajo, que viene haciendo un buen trabajo, que termine con eso, con la salud y la delincuencia de nuestro país. Eso le estamos pidiendo al presidente, que cuando regrese ahora, ya con los 4 años más que está pidiendo, que el pueblo lo va a premiar. Mi hermano Loa, ¿qué te tiene que decirse sobre, bueno, ese caso? Bueno, realmente es muy, pero muy impactante ver que cada día aquí en la República Dominicana delincuentes estén tomando el control de las calles. Vemos que la mayoría de estos delincuentes ya no lo hacen en carros,
ni en nada, sino en motocicletas. Como la Autoridad Metropolitana de Transporte ha hecho un excelente trabajo a cargo del general Bello Arias, y le ha impuesto a los motoristas que tienen que utilizar el casco protector. Ahora los delincuentes se ponen su casco, pasan desapercibido y entran con el casco a hacer los asaltos. Claro. Entonces, esto ya no es tan solamente el gobierno, señores. Esto es la sociedad civil. Nosotros, como miembros de la sociedad civil, tenemos que estar atentos ante estos asaltos. Tenemos que estar atentos, ya que estos delincuentes están y quieren tomar el control de las calles. Cuando usted ve que alguien se para frente a su casa, cuando usted ve que una persona desconocida le pide agua, cuando usted ve que están observándole, retírese, cierre su puerta y llame de una vez a las autoridades competentes. Cuando alguien se me acerca, yo estoy de una vez activo, claro, porque ya he creado un mecanismo de defensa natural, porque cuando me siento en peligro utilizo esos mecanismos. Entonces nosotros ya no podemos ser tan abiertos con la gente. Cierre su candado, no se ponga a chatear en las calles, no se ponga a estar utilizando dinero, no hable de que usted tiene dinero, no haga pantalla. Si usted es un ciudadano que vive en los Estados Unidos y quiere venir aquí a bufear de que usted tiene, trate de no usar cadena, ni prenda, ni nada de eso, porque sabemos que eso son alarmas a los delincuentes. Porque la delincuencia, señores, no es por la crisis económica. La delincuencia no es por falta de empleo. Porque yo recuerdo cuando yo era un niño que yo salía a las calles a trabajar de manera honesta, de manera pulcra. Salía a las calles a trabajar y nunca me robé nada. Hasta limpiabota fuiste aquí, sí, Boca Chica fue limpiabota aquí. Hice muchísimas cosas. Sí. Y nunca hice nada incorrecto. Señores, la delincuencia está en la formación del hogar. Cómo usted trabaja con sus hijos. ¿Qué seguimiento usted le da a sus hijos? Y de esa manera, según el control que usted tenga en sus hijos, es que vamos a tener jóvenes cada día inculcando y promoviendo y albergando y reclutando delincuentes. Es verdad, mi hermano. Era un tema que yo lo tenía, pero se lo dejé a usted porque usted cogió una área de decirle la verdad a los televidentes, a decirle la verdad a los amigos que están aquí presentes, decirle la verdad a mí mismo, que no se puede provocar ahora mismo lo que es la delincuencia. No podemos estar provocando lo que es la delincuencia, porque nosotros mismos provocamos a veces que nos quiten, que nos atraquen. Porque dejamos, le damos la oportunidad, vemos con un motor, usted sentado en su casa, pasan con otro y dan la vuelta allá. Y usted por estar chateando no están pendientes de eso. Y eso es, le andamos, si vamos a un colmadón a beber una fría, sacamos un paquetón de dinero, no sacamos la papeleta, no llevamos 500 pesos, yo voy a beberme 500 pesos para un colmado, me voy a beber 1,000. No, llevamos 10,000 y allá rompemos a ojear dinero para que vean y a llamar la atención. Señor, tenemos que cuidarnos. Cuando usted sale de su casa, también asegure su casa. Mantenga el tiempo que usted, calcule el tiempo que usted va a estar fuera de allá. Y agarre y diga, vecino, yo voy a salir, voy a hablar, voy a durar media hora, por ahí voy a durar una hora. Tome carta en el asunto y usted ve que no soy yo. Cuando llegan de vecino, diga, vecino, ya llegué, para que sepa que usted le avisa a ese vecino. Así es, Quiñones. Realmente la delincuencia, señores, hay que tomar medidas, hay que tomar el control, hay que tomar previsiones, porque la delincuencia, no tan solamente la República Dominicana está azotando a nuestros jóvenes, lo está motivando, sino es a nivel mundial. Mundial. La delincuencia está... que a nivel mundial da pena. Logan, te estaba hablando de un accidente ahorita y a mí me ha causado muchos lo que fue un accidente que hubo. Me gustaría, por culpa del alcohol, me gustaría que Martin me ponga una camioneta que se viró con varias personas atrás. Como tú dijiste ahorita, miren esas imágenes, dan pena, da coraje.
a veces por culpa de una persona que venga tomando bebida o algo que no o chateando, joven, con, chateando el con el celular, eso rompe el arma a veces. O eso. Hablando con una chapeadora. Una chapeadora o con algo, señores. Cuando usted va manejando, conduciendo un vehículo, usted tiene que tener mucha cuenta para conducir, para que usted sepa que usted lleva gente atrás. A veces hasta prohibido es usted hacer, andar con vehículo, con personas atrás. Miren. Eso es penoso. Yo, David, no la quiero ver más. Miren. Eso es penoso. Eso ¿dónde es penoso. ¿Ocurrió eso? Eso fue fuera de aquí, de nuestro país, parece. Sí, eso porque fue no en algún dicen. País sí. Centroamericano, sí. Sudamericano. Porque aquí nos cuidamos un poco cuando andamos con gente atrás, miren. Sí. Pues quiten esa imagen porque es muy fuerte. Sí, realmente estamos muy apenados por esta situación porque la gente todavía, no tan solo en la República Dominicana, sino en el mundo, no tiene conciencia al conducir. Claro. Cuando a mí me llama alguien y yo ando con un copiloto, yo le doy el teléfono a la otra persona. Porque mientras voy en el volante, yo respeto mi vida no, y lo de la, que, y la hay vida que cuidar la vida del que va al lado, la tuya y lo que viene señores, pasando. Ya en el ámbito político, queremos agradecer a la diputada Isabel de la Cruz, una honorable diputada de la República Dominicana, ante el Congreso Nacional, que hizo un recorrido aquí en todo el litoral de Boca Chica, Andrés, El Valiente y La Caleta. Señores, la diputada Isabel de la Cruz fue invitada en La Caleta por el comunicador Elvin Mota. Le organizó una actividad a la honorable diputada allá en Monte Adentro, La Caleta. Y la diputada recibió... Nuestro amigo. Sí, nuestro amigo. Nuestro amigo Elvin de la Mota, mira. Elvin Mota. Elvin Mota, sí. Realmente Elvin Mota organizó esta actividad allá en Monte Adentro, La Caleta, en la calle Duarte, con un grupo de jóvenes... de personas realmente que querían conocer a la diputada y que no sabían que la diputada tenía realmente un rostro humano y que esa señora ha trabajado muy de cerca con los intereses más nobles de nuestra jurisdicción Boca Chica y La Caleta. Ahí vamos a ver, señores, a nuestra querida diputada Isabel de la Cruz. De La Caleta, de todas sus jóvenes. De cada uno de ustedes, la foto que ustedes han decidido darme, puedo decirle que no les fallaré. Ustedes me dan con su voto, me permiten a mí que yo vote por ustedes y que yo en el Congreso las represente a todos ustedes. Entonces siempre tratamos de aprobar proyectos que vayan en favor del país, en favor de la comunidad. Cada vez más, pues, con más experiencia, como ahora tendríamos ya 3 meses en la Cámara de Diputados, hemos entendido más cómo es, porque a veces uno llega con mucha ilusión, de que uno cree que va a cambiar el mundo, pero cuando uno llega allá, pues entonces se encuentra con una realidad. Pero realmente, yo me siento bien con el municipio, con la circunscripción, porque recibo día a día el cariño y el apoyo de la gente. Realmente la gente reconoce el trabajo que nosotros estamos haciendo y eso lo hace sentir bien. Yo quiero que me recuerden. Está muy bien la actividad de las madres, pero... Señores, la honorable diputada Isabel de la Cruz, ahí la vimos con un grupo de damas, de personas de allá de La Caleta. Ella también hizo un recorrido en otros sectores, en Boca Chica, Andrés, El Valiente... y en La Caleta. La diputada Isabel de la Cruz no solamente se mira en campaña, sino ella hace un trabajo mancomunado con la sociedad civil aquí. Y este honorable comunicador Elvin Mota hizo este encuentro con la diputada y los dirigentes políticos allá y miembros de la sociedad civil para que sepan que la diputada Isabel de la Cruz es la mejor opción que tiene la circunscripción 3, que colinda Boca Chica, Valiente, La Caleta, parte de Santo Domingo Este, el municipio de Guerra. La diputada Isabel de la Cruz en la boleta C, donde está la casilla del PLD, es la opción para usted ayudar a esta diputada nuevamente a estar en el Congreso
para que venga a defender los intereses de nuestro pueblo. Bueno, en otro orden, señores, candidatos a presidencia, Luis Abinader tuvo de visita aquí, junto a su próximo alcalde también, Omar, de aquí del municipio de Boca Chica. Aspirante. Señores, me gustaría que pusieran imágenes de Luis Abinader con Omar y todo este pueblo bocachiquense de PRM que estuvieron tirados a las calles. Me gustaría que ustedes vean cómo está Omar y cómo están cada candidato, para que ustedes vean cómo se está trabajando los candidatos. Me gustaría que el pueblo esté pendiente, porque faltan 22 días hoy. Sí, y Omalí todavía no ha arrancado. No ha arrancado. No, está fuera de la calle. Ni siquiera está fuera de la calle. Ni siquiera un cintillo para. No, pero está en la calle, no me contribuye. Dicen. A mí me dicen que está en la calle. ¿Cuánta receta ha dado Omalí? Ah, bueno, eso, miren, ahí el arranque, eso es en Andrés Boca Chica. Ahí está el pueblo, la gente de Omalí, ahí están el PRM. Ahí están la gente de Abinader. Eso para que ustedes vean cómo está la cosa. Miren eso, señores. Miren, ahí hay gente. Hay que decir que hay gente. Eso son? Es la meta. Eso aquí, es la de meta. Boca Chica, ellos. No, eso yo no sé, pero hay una buena imagen. Hay mucha gente. Me gustaría pasar a otro tema más. Yo creo que realmente es por la diputada Josefa Castillo que hay tanta gente ahí. No, bueno, es una buena, es una sí, buena porque candidata. Porque la diputada Josefa Castillo es una mujer de aquí. Una mujer trabajadora. Que ha trabajado de manera directa con el pueblo. Con el pueblo. Ha reclamado el beneficio para el pueblo. Yo no entiendo por qué Josefa no aspira a la alcaldía en unos próximos 4 años. Es que ella tiene su diputación segura, no es para eso. Mira, ahí va el candidato a presidente, a la presidencia. Señores, vamos de una vez. Nada, vamos a... Sí, vamos a despedir a Luis Abinader y a su equipo de trabajo, que no dan un chele a ningún programa, que no aportan en nada. Pero hay que hablar de ellos, porque eso es noticia. Pueblo, es noticia y es la gente que espera. ¿Tú me entiendes? No dan ni la hora, señores, esta gente. Ni la hora. Vamos de una vez, señores. ¿Por qué Danilo presidente? Vamos a ver a un joven entrevistado en Santiago por el equipo de La Voz Sin Censura. ¿Por qué él dice que quiere votar por Danilo Medina? ¿Por qué Danilo? Nada, porque de nada entiende que el trabajo que Danilo ha hecho no lo ha hecho ningún presidente, ¿tú me entiendes? Pero y como, vamos a ver las palabras de este joven que está en esa carpeta, ¿por qué Danilo? ¿Por qué Danilo? Sí, es un joven muy emprendedor en Santiago. ¿Sabes que Danilo? No te quiere ir a un debate, no se quiere mover. No, porque lo bueno no se predica tanto. Miren. Incluso, vamos a escuchar a este joven, el joven Brazo Van, que está ahora mismo en Santiago. Él nos mandó este video, fuimos allá y nos permitió entrevistarle. Y vamos a escucharle a él, ¿por qué Danilo? Marino Brazo Bajo. Cuéntenos, Marino. Muy bien. Mire, la razón por la cual yo me quiero inscribir en la universidad en la UAS es que quiero estudiar educación física o psicología. ¿Por qué educación física o psicología? Porque este presidente que tenemos ahora, Danilo Medina, es que nos ha abierto la puerta para nosotros tener un futuro con nuestros hijos. Nosotros en unos 10 años, 15 años, vamos a tener la oportunidad de decir que tenemos buenos planes y tenemos buenas opciones. Porque yo estudié en el 84, no se hablaba de un desayuno escolar. No se hablaba nada de eso, que la mamá se iba al trabajo, nada de eso. Pero ahora sí, con este presidente sí, podemos hacerlo. Entonces, por esa razón, nosotros queremos, o yo quiero estudiar psicología infantil para estudiar en la escuela, que he pagado mal los muchachitos que están de travieso. Y me encanta hacer ese trabajo. Eso es lo que quiero hacer. Mi nombre es Marino Brazo Van. Marino Brazo Van, desde Santiago. Él está diciendo la razón por la cual él quiere que Danilo sea presidente. Pues, tú sabes... Yo creo que un 99% ahora mismo tú le preguntas,
Danilo o el otro candidato, Abinader, te dicen Danilo. Lo que pasa es que realmente estamos muy ofendidos. Se dice que Danilo va a ganar con un 60 por encima. No, no, más de ahí. Mira, realmente estamos muy mal con este hombre, con Luis Abinader. Luis Abinader, el candidato a la presidencia por el PRM, ha contribuido que cientos de programas de televisión hoy estén cerrando sus puertas. ¿Por qué? Este joven empezó a decir en los medios de comunicación que el gobierno dominicano le iba a ganar porque el Estado tenía contratado a periodistas y le tenía publicidad. Entonces el gobierno ni ha pagado facturas atrasadas y ha cancelado toda la publicidad. Eso es, nos tiene a nosotros exprimidos. Pero gracias a Luis Abinader, que hoy en día, periodistas que tenemos familia, que tenemos de qué vivir, que o sea, que la única opción son estos programas televisivos, esto esté ocurriendo. Vamos a, señores, ya faltan 22 días. Me gusta que... ¿Qué ha pasado con...? Pues sí, faltan 22 días para las elecciones. Ya estamos en los toques finales de lo que es las elecciones. Estamos presentes, estamos activos. Estamos pendientes a todo lo que viene, a todo lo que va a pasar. ¿Me entiendes? Estamos aquí, estamos luchando. Disculpe la interrupción, sí. Que se acaba de ir la energía eléctrica, pero ya volvió. Entonces, señores, volvemos al tema. Luis Abinader ha contribuido con el cierre de muchos programas. Muchos padres de familia han tenido que estar arruinados. Porque los que son proveedores, los periodistas así como nosotros, que somos proveedores del Estado y que vivimos de la publicidad, no tenemos publicidad gracias a Luis Abinader. O sea, que él dice que la publicidad no es importante y que lo que vivimos de eso nos jodamos, nos vayamos, no, nos tiramos por el puente. ¿Y por qué ponen valla de él? ¿Por qué ponen afiche de él? Pero los programas así como este van a tener que cerrar porque no hay cuarto, no hay cuarto por ningún lado. Porque gracias a Luis Abinader estamos jodidos. Entonces, señores, vamos a ver un reportaje que habla acerca de Luis Abinader. Señor director, por favor. Atención, al final del conteo de 5 segundos, inicia la transmisión Compromiso con la Verdad. Inició su campaña electoral. El candidato del PRM cuenta mentiras y distorsiona la verdad para intentar engañar al pueblo. Y respeta las instituciones del país y la inteligencia de los dominicanos. Mintió sobre Arroyo Cano, diciendo que el gobierno nunca hizo nada por la ciudad, pero el propio pueblo de Arroyo Cano lo desmintió. Aquí, de Arroyo Cano, con relación a que dijeron que no hay agua potable, aquí hay 2 acueductos. También debemos mencionar que tenemos luz 24/7. Tenemos la señal de Wi-Fi gratuita para los estudiantes. El sistema educativo, están detendidas, allí gozan de más privilegios. Lo que se haya hecho en este municipio se le debe al PLD y a Danilo Medina. Piénsalo bien. Quien miente al pueblo merece la confianza del pueblo. Sin escrúpulos, el candidato del PRM viene echando mano de cualquier artificio para intentar manchar la honra y la candidatura del presidente Danilo Medina. Ahora intenta relacionar la República Dominicana al escándalo político que envuelve a Brasil, creando hechos inexistentes. Vea la foto que él usa en su propaganda y en las redes sociales del expresidente brasileño para intentar ligar problemas políticos de otro país con el gobierno de Danilo. Ahora, vea la foto original, la verdadera, sin los trucos desleales utilizados por el candidato Abinader. Piénsalo. ¿Quién es capaz de falsificar fotos y manipular hechos merece la confianza del pueblo? En el mismo spot, el candidato del PRM también intenta crear una relación oscura de la multinacional Odebrecht con el actual gobierno, cuando todos saben que la empresa llegó al país en el 2002 a través del gobierno de Hipólito Mejía. Entonces piénsalo, quien genera intrigas para intentar manchar la honra de otras personas, merece tu confianza. Por inventar tantas mentiras, 2 grandes canales de televisión independientes se negaron a transmitir el spot que hizo el candidato Abinader. Vea lo que dice la Sociedad Interamericana de Prensa al respecto.
La Junta Central Electoral prohíbe las campañas sucias, y justamente lo que han alegado las estaciones de televisión es que ese material contenía componentes difamatorios e injuriosos. Pero esta conducta condenable del candidato no solo se refleja en su vida política. Como empresario, él también fue demandado ante la justicia por no honrar sus compromisos con proveedores y empleados cuando quebró dos empresas de su familia. Por ironías del destino, quien está detrás del candidato del PRM es el mismo grupo que llevó a bancos, empresas y al país a la quiebra del año 2003. El PPH e Hipólito Mejía. Entonces, piénsalo bien. ¿Es posible confiar en un candidato que conduce sus negocios y su vida sin responsabilidad y sin honrar sus compromisos? Y por alguna razón que no explica, Abinader no quiere que el pueblo sepa cuánto dinero tiene ni él ni su familia. ¿Cuánto dinero tiene? O sea, me parece que es una pregunta legítima. No es una pregunta legítima, pero si yo, de llegar a la presidencia de la República, tenemos que dar un informe de cuánto, de cuáles son nuestros recursos. Pero mira, Jorge, nosotros en República Dominicana... Todo lo relatado en este video no son invenciones ni suposiciones propagandísticas. Son registros de la historia, son hechos reales y probados. Porque hay que respetar la verdad. Hay que respetar la inteligencia del pueblo dominicano. Es el candidato Luis Abinader por el PRM. Está desesperado. No sabe qué hacer. Está maniobrando con todas las artimañas para poder ganar la presidencia. Y nosotros, los periodistas que tenemos programas independientes, que no pertenecemos a ningún emporio, hemos prácticamente quebrado por Abinader, por Luis Abinader. Entonces, ¿qué diantre tú le vas a agradecer a Abinader? Bueno, eso sin llegar. Eso sin llegar, que está haciendo daño. ¿Qué será después que llegue? Entonces, el presidente de la República... ¿Cuáles futuros? El presidente de la República ha dado la oportunidad a que pequeños periodistas vayamos a la Dirección General de Comunicaciones, DICOM, y nos den acceso a la participación de la publicidad. Y ahora, Abinader se encargó de que nuestra comida ya no exista. ¿Entiende? Porque él entiende que la publicidad no es necesaria. Pero eso es un negocio, hermano. Vivimos de eso, comemos de eso, pagamos nuestro programa de eso. Oye, ahí sale todos. Entonces, Luis Abinader no va a ganar la presidencia porque es mentiroso, le ha mentido al pueblo. Mira lo que dijo Jorge Ramos. ¿Cuánto dinero usted tiene, usted y su familia? Lo esquivó, señores, no quiere decir cuántos millones tiene. ¿Tú crees que es un candidato que se puede confiar? Se supo jugar. Esquivó, pero ahí evidenció de que es un mentiroso. De que tiene mucho dinero. Sí, de que tiene mucho dinero y no quiere decir cuánto dinero tiene. Eso yo lo digo. Eso es peligroso. Pues, entonces, este señor fue demandado por empleados y proveedores de hoteles en Puerto Plata que eran de la propiedad de su familia, mira, porque no pagaba. Vamos al tema local. La política local, vamos a darle que ya faltan 22 días hoy para saber quién va a ser el alcalde de aquí. Tuvieron mano a mano, señores, Radamés Castro en los tanquecitos. Yo quisiera que me pusieran las imágenes de temporal del candidato a la alcaldía por Boca Chica, Radamés Castro. Señores, me gustaría que me pusieran las imágenes para ver cómo medí la fuerza de cada candidato de aquí del municipio de Boca Chica, porque esto es un programa abierto de todos y para todos. Ya estamos aquí, este es un programa que todo el que tenga su imagen la puede enviar. No tenemos compromiso con nadie. Aquí estamos. Este es un programa del pueblo y para el pueblo. Ahí están las imágenes, me gustaría que me pongan un chin de audio. Es tu amigo, ¿eh? Trabajando para que nuestro próximo alcalde, licenciado Radamés Castro, sea el síndico este 15 de mayo.
Dios. Tranquilidad para los envejecientes. Y todo lo hacemos de un cambio radical, haciendo revolución social en la política de nuestro municipio. Buenas tardes a todo el sector de los tanquecitos y parte de la margen norte, aquí concentrado, dándole el apoyo al próximo síndico de Boca Chica, el licenciado Radamés Castro. Voy a pedir de manera informal que me hagan un close-up hacia allá para que puedan visualizar la cantidad de gente que se está aglomerando. De progreso, Radamés el que lo pone. Un alcalde verdadero y puro, con una visión más allá del futuro. Él hace lo que hace, el progreso es su frase, no como los otros lo cumplían. Bueno, ahí tuvieron el mano a mano de el candidato a alcalde por Boca Chica, Radamés Castro. Eso es una imagen que ustedes pueden ver. Ahí está, están trabajando todos esos candidatos. Tenemos todos los candidatos del municipio de Boca Chica trabajando porque quieren llegar a la alcaldía y tienen buena propuesta todos. Tienen buena propuesta que no dan un chele, no apoyan a nadie. Tú le presentas un problema y no resuelven ninguno. Lamentablemente, qué gran propuesta tienen. No, pero nadie sabe porque que no han qué llegado. Qué interesante, no sangran. Tú lo exprimes y no nada. Daniel Osuna también tuvo su mano a mano, señor muy fuerte, muy bueno, en el área de Tanquecito, tuvo una caleta en la tarde de ayer o antier, estuvo ahí ese mano a mano. Me gustaría que el director también ponga lo que es los imágenes de ese mano a mano, ya que todos los candidatos están trabajando, que están... Pero los candidatos están trabajando, pero no le gustan trabajar con la prensa. No le gustan invitar a los periodistas, no le gustan motivar a los periodistas, no le dicen a los periodistas, fulano, ¿su va? Gente. No, oye, pero su gente, dos, claro. Tres gente. No, pero ellos tienen su periodista especial, porque yo veo periodistas que están trabajando con ellos ahí. Ah, qué sí, bien. Esos son especiales. Entonces los periodistas que muchas veces destacamos, sí. Destacamos en la labor realizada, entonces no le dan participación. No, porque eso es la imagen, eso es el trabajo, ¿tú me entiendes? Ese es el tuyo ahí, que tú sí, conoces. Sí, ese es Daniel Osuna, que Daniel Osuna es mi amigo, yo lo quiero muchísimo, yo lo defiendo, pero no me han dado participación en nada, no me han dicho, Logan, entra por aquí, nada. No, te va a buscar. Hay un equipo que bloquea todo. Ah, que yo te dije a ti. Hay un equipo que no da acceso. Yo te acabé de decir a crearon ti, un grupo en WhatsApp y a Logan Jiménez no lo tienen en ese grupo. Yo te acabé de decir a ti ahora mismo que ellos hacen actividades y a Logan Jiménez no lo llaman para que Logan no vea al síndico, para que diga, Logan no está aquí. Increíble. Ah, eso es igual que en La Caleta. Hicieron una reunión en un hotel y nada más me llamaron para decirme, Logan, ¿y qué pasó? Que tú no estás aquí. Pero no me avisaron con tiempo de que iban a hacer una reunión con Jesús Mercedes. ¿Están pegados ustedes? ¿Ustedes están pegados? Con... ¿Pegado de qué, señores? Yo estoy pegado de Dios y Danilo, la senadora Isabel de la Cruz. Realmente, bueno, señores, vamos gracias por la oportunidad, señores, que nos dieron de estar en sus hogares a través de este programa La Voz Sin Censura del canal Boca Chica TV3 y de Teleimagen Satelital. Gracias al director por darnos la oportunidad de difundir este programa, por tener paciencia con nosotros. Gracias, Félix Peguero, por esta humildad y por darnos la oportunidad de seguir en el aire. Gracias a Dios y a todos ustedes. Gracias, Quiñones, por aguantar este compañerismo conmigo, que no es fácil. Y a todos ustedes, camarógrafos, directores, control master, por cada día permitirnos hacer un trabajo para este pueblo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima semana.